Bueno, en realidad fue un viaje que empezó, digamos, llevó bastante tiempo organizarlo. Fue una inquietud que surgió de algunos técnicos de INTA y bueno, otras instituciones. Y en marzo de ahora del 2017 concretamos la misión de 37 personas a Australia y a Nueva Zelanda. El objetivo principal era, bueno, ¿por qué hicimos Australia y Nueva Zelanda? Considerábamos que, bueno, obviamente también son países que están en el hemisferio sur como nosotros, que climáticamente tienen situaciones en algunos casos similares y que, bueno, que están en muchos aspectos, son muy fuertes en lo que es producción ganadera en base a pasturas, son como referentes. Entonces fue un poco que quisimos ir a ver y a buscar qué es lo que ellos estaban haciendo allá, ¿no? El viaje duró aproximadamente 20 días. Todo lo que hicimos fue visitas a campo y también visitas a institutos que están relacionados con la investigación y son del Estado y a instituciones académicas. Y bueno, lo que fue muy lindo porque realmente nos trajimos mucho material para empezar a trabajar. Entre ellos, por ahí, algo que estamos empezando hoy es el tema de la remolacha forrajera, que fue, o sea, no íbamos a buscar eso, pero realmente nos impactó porque tuvimos la oportunidad de conversar con productores que realmente su sistema productivo había tenido un antes y un después de la incorporación de este cultivo, ¿no? Que ancestralmente, o sea, hace más de 200 años que se utiliza en Europa, pero no de la forma intensiva que se está usando ahora en Nueva Zelanda, que es un sistema que hace aproximadamente unos 15 años que ha empezado, ¿no? En Europa hace 200, pero consideraban que era tóxica por la acumulación de ácido oxálico en hoja. Y bueno, finalmente después eso resultó que los problemas que tenían los animales no era de eso, sino que sufrían de una acidosis, ¿no? Sí, ese sistema, nosotros, bueno, este año vamos a hacer ya unos primos, ya hicimos contactos con gente de Nueva Zelanda que ya vino para acá, gente académicos de universidades. Hicimos contacto con gente de Chile que hace muy poco tiempo, que hace 2, 3 años que están incursionando en el tema de la remolacha forrajera. Y nosotros, digamos, sobre la base de lo que es el sistema productivo y las condiciones climáticas, consideramos y creemos que el cultivo puede tener una gran adopción por parte de los productores como fuente de alimentación en el invierno, ¿no? Que es donde se utilizaría. Puntualmente lo que pasa en estos valles irrigados es que el cultivo que se utiliza para cubrir los baches forrajeros de invierno son el silo de maíz y bueno, hay toda una cuestión con el tema de la logística y de los servicios que hace que muchos productores prefieran tener menos animales o venderlos para no complicarse con hacer un silo porque realmente estamos hablando de superficies de 5, de 3, de 10 hectáreas, donde a veces es difícil coordinar para hacer las labores en tiempo y forma, ¿no? Entonces, el maíz se termina sembrando tarde porque el contratista no llegó. Después, cuando hay que picarlo, después el contratista es uno solo que hay en todo el valle. Llega tarde porque la máquina se le rompe, porque llovió, porque, bueno. Entonces, una reserva que es muy costosa desde el punto de vista financiero, porque desde el punto de vista de lo que es kilogramo de materia seca en sí, es la más económica, pero el productor tiene que movilizar una gran cantidad de dinero y termina siendo una reserva que finalmente no tiene, digamos, el valor que tendría que tener desde lo nutricional. ¿Esto qué ventaja tendría? Simplemente se siembra, se hace el cultivo y después vos tenés que poner tus animales a comer sobre la parcela. Con lo cual dejarías de depender del contratista y entonces directamente la reserva tendría el valor que va a tener porque no tiene ningún proceso en sí.